la colección del pintor Luis Gallar y García, nacido en Calella en 1922, es una de las más importantes del Museo Municipal de esta ciudad. Está compuesta por más de 200 obras de este artista polifacético, pintor, fotógrafo y dibujante, cedidas a este museo por su esposa Adelina Jimeno y su hermano Enric Gallar. La mayor parte de la obra que realizó se encuentra conservada en este museo. Se inauguró en 1991 y se exponen de forma rotativa óleos y dibujos figurativos. El artista nació en el antiguo edificio Granel, en las calles Jovara Batlle, muy cerca de este museo. En 1997, cuando habría cumplido 75 años, recordando esta efemérides, instalaron una placa en una de las fachadas de esa vivienda. La presente muestra, Luis Gallar y García, un artista en silencio, propone un recorrido cronológico y temático a través de una selección de las obras que de él se conservan en el museo. Óleos, carboncillos, pasteles, apuntes, lápices, etc. Y en las que domina, en todo momento, una técnica excelente, una sensibilidad extrema y un profundo conocimiento de la historia del arte. Luis era el pequeño de los dos hijos de un notable ingeniero y artesano del metal, José Gallar Gatells, administrador apoderado de las aguas de la mina de Calella, y de María Asunción García Iborra, maestra nacional. En 1927, la familia Gallar se trasladó a Barcelona, ciudad en la que nuestro artista vivió hasta el final de su vida. Aunque las escapadas a su ciudad de origen siempre estaban en su recuerdo y fueron muy frecuentes. Desde muy joven siempre se sintió autodidacta, no obstante tuvo una excelente formación artística. Recibió un primer aprendizaje en el Colegio Academia San Martín, dirigido por Joan Manuel Rovira. Su maestro de dibujo, Andreu Nederman, le aseguró un buen futuro en esta disciplina. Ingresó posteriormente en la Escuela de Artes y Oficios de El Trabajo de Barcelona, obteniendo siempre las máximas calificaciones en dibujo y escultura. En 1936, con 14 años, participó en un concurso de carteles para enaltecer la cultura, el deporte y el trabajo, concediéndole por unanimidad el primer premio trofeo de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Continuó perfeccionando su técnica
en la Academia Martínez Altez, artista amigo de pintores tales como Rusiñol, Casas, Clarasó o Utrillo, entre otros. Esporádicamente asistía al círculo artístico, adentrándose en el aprendizaje del desnudo, en la naturaleza y en los retratos al carbón, géneros que cultivó sobradamente más adelante. Aunque por el año de su nacimiento estaba muy cerca de la llamada Quinta del Biberón, afortunadamente se libró de ir al frente. Con utensilios rudimentarios que él mismo se fabricaba, la fotografía siempre estuvo presente en su vida. Debido a que la pintura no le daba para vivir, Gallar decidió dedicarse profesionalmente a la fotografía, abriendo un estudio en el Paseo de Gracia número 63 en 1956. Ya dedicado plenamente a la pintura, para documentar su producción no encontró mejor forma que fotografiarla. Como artista, su trayectoria pública comenzó durante los años grises de la posguerra. La primera exposición de pinturas al óleo y dibujos tuvo lugar a finales de 1947 en la entidad Amigos de las Artes de Tarrasa, lugar todavía hoy en activo. La exposición individual, celebrada en el mes de mayo de 1948 en las Galerías de Arte Artesanía Española de Barcelona, realmente es lo que le sirvió como trampolín hacia su reconocimiento público. En sus obras, donde la línea y el dibujo parecen dominarlo todo, Gallar participa del estilo oficial de aquellos años, marcado por una temática folclórica o rural, esa fuerza racial o hispánica de la que hablaban los ideólogos de la época, la idealización de la belleza, y por un uso contenido del claroscuro. Nunca se adscribió a las corrientes de vanguardia de su época, dominadas por el informalismo y la abstracción. Al contrario, nuestro artista siguió apostando por la figuración, como campo de trabajo e inspiración. Comenzó a practicar el dibujo del desnudo femenino con la asistencia a las clases del Círculo Artístico de Barcelona. La mujer desnuda, fuente de belleza, ideal sublime del arte clásico, estuvo ya presente en sus primeras exposiciones, evolucionando con el tiempo la forma de representarla. Inspirándose en Zurbarán o Paul Cézanne, también practicó el bodegón o la naturaleza muerta, mostrando en sus dibujos de la infancia el interés hacia los objetos cotidianos que tenía a su alcance, consiguiendo buena técnica en la plasmación de las texturas y de los volúmenes de lo representado, y en su posición en el espacio, a través de las sombras y las luces. El tema de la danza y, en especial, la mujer bailarina ha fascinado a numerosos artistas a lo largo de la historia. Luis Gallard también se sintió atraído por el ballet clásico, dando como resultado muchos dibujos y pinturas, además de infinidad de estudios preparatorios. Ya sea en un ensayo, preparándose en un momento de descanso o en plena actuación, sus bailarinas siguen respirando la serenidad y calma tan característica de este artista.
trampantojo, del francés trompe l'œil, engaña al ojo, es una técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con el entorno arquitectónico, real o simulado, la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos de fingimiento, sin intentar nunca llegar al hiperrealismo. Gallard supo establecer un diálogo con el espectador, añadiendo algunos elementos para sorprenderle. A finales de los años 40, empezó a hacerse un nombre como retratista. Como quería vivir del arte, las exposiciones y la creación personal no le daban para subsistir. Centrándose en esta temática como una manera de poder practicar lo que más le apetecía y al mismo tiempo ganar un sueldo. En busca de clientela, fue ese el momento en el cual Gallard hizo más vida social, asistiendo a todo tipo de actos. Su última exposición en la Sala Sarsa de Arte de Toxa de Mar fue promovida por su amigo José Maresma Pedragosa. Presentó en esta exposición, aparte de sus habituales desnudos, una galería de retratos de viejos pescadores, temática ya tratada tanto en fotografía como en dibujo desde los años 40. A través de los rostros de estos hombres de mar, el artista jugaba con la luz natural o artificial y con el color, haciendo gala de una técnica impresionante, mostrando unas vidas forjadas por el aire, el sol y el viento. En la década de los 80, Luis Gallard seguía trabajando como siempre incansablemente, escuchando la música de los grandes clásicos mientras trabajaba solitariamente en su taller de la calle Rosario en el barrio de Sarriá. Evitaba y rehuía a los marchantes y a las galerías de arte, debido a que ya tenía coleccionistas en todo el mundo, que le permitían vivir y poder practicar su pasión, el arte. Solo abría las puertas de sus talleres a familiares y amigos. En otoño de 1985, mientras trabajaba en la preparación de una exposición antológica que se le dedicaba en el Museo de Calella, Gallard sufrió una hemorragia cerebral irreversible. En ese momento estaba dando los últimos retoques a la pintura Dos bailarinas. Hoy es considerada como su obra póstuma y se conserva en el fondo de este museo. Algo después, el 17 de noviembre, a los 63 años, falleció, dejando huérfanas para siempre a aquellas dos bailarinas y a tantas otras, a Calella y a todo el mundo del arte.